Pónganle atención. Es así. Condenaron a 5 años de prisión al narcotraficante Pascual Cordero. 3 personas mueren a consecuencia de Florence en Carolina del Norte. Ay, sí, sí. El ayuntamiento del distrito cerrará el malecón esta noche por efectos de Isaac. Sí. A las 12 de la noche. La lluvia y esto, para que la gente no vaya a fastidiar. Llegó la, prevención. La señora Bernstein. Ay, sí, llegó la embajadora. Saludo. Hola, ¿cómo están? Hello, people. Hello. Esa embajadora me cae bien. Sí. Y la lluvia, dicen los técnicos que van a mejorar los niveles de las presas. Y oye, parecen dominicanos. Cientos de personas han tenido que ser rescatados en Carolina, en Carolina del Norte, porque no salieron, no evacuaron y se fueron a los refugios. A fuñir. Que hay cientos que necesitan todavía ayuda. Oye, mire, Jovita, tenemos el video listo ahí de una actividad de OEA en la frontera. Sí, esto es importante. Vamos a escucharlo. Mire, oigan esto es de CNN. Un video de CNN del... Muchas gracias, buenas ¡súbalo! Tardes. La comisión de la OEA visitó hoy la zona fronteriza, donde se reunió con las principales autoridades, tanto de aduanas como también del CESPRON y otros organismos, con el objetivo de edificarlos sobre proyectos que se van a desarrollar en los puntos de entrada y salida de cada provincia de la frontera. Sí, desde la Organización de Estados Americanos, desde la OEA, estamos aquí trabajando con las instituciones que usted ve aquí representadas para diseñar estrategias, cursos de capacitación junto a instituciones dominicanas para mejorar el control fronterizo y la seguridad, el comercio también. Nosotros con visitas de esta naturaleza pues nos desnudamos ante el mundo, saben que nadie puede inventar con informaciones motrencas porque aquí observan en el terreno de la vida cotidiana. ¿Qué es lo que pasa en la relación entre los dos países? La comisión recibió las explicaciones de los representantes del CESPRON, aduana, migración, así como también del mercado fronterizo. Bueno, es una información de CIN difundida hoy. ¿Pero por qué no van a Haití? La OEA que coja para Haití. ¿Por qué tiene que venir a suelo dominicano? Déjame yo callar. Yo me voy a largar para Burundi con toy cartera, te lo juro. Bueno, de eso vamos a hablar el lunes porque sí. Es un tema importante. De repente la aparece OEA, eso, no hay explicación. Nada, la OEA en la frontera. Comercio, seguridad. Que no quiere saber migración. De nosotros. Bueno, tenemos a la vicecónsul de Boston, Ana Grateró. Ay, sí, doña Ana. Que está con nosotros. Buenas tardes. Doña Ana. Sí. Buenas tardes. Hola, doña Ana, estamos aquí en Sol de la Tarde. Cristian, es Consuelo de Pradel que le habla. Oh, doña Consuelo, un abrazo, doña Consuelo. Estuvimos juntas allá en Boston. Doña Ana, claro, aquí está Pedro, aquí está Luis, aquí está Cristian Jiménez, estamos en Sol de la Tarde. Doña Ana, díganos algo, porque estamos viendo que son 80 residencias que explosionaron también, que se desbarataron. La situación de los dominicanos, además de ese muchacho que murió. Sí, doña Consuelo, muy buenas tardes para el Sol de la Tarde, un abrazo para usted y saludos para los demás que están ahí en camino. Sí. Y a todo el país. Bueno, la situación hasta ahora es la siguiente. En el área de São Lourenço, o sea, usted recuerda que usted estuvo en el norte de Lourenço, que sí. Fue frente al río, ¿recuerda? Entonces, sí, señora, parte, sí. La parte al frente, todo eso es lo que es el sur de Lourenço. Sí. Esa fue la parte afectada, uh-huh. La parte de tal comunicada, no debe pasar a nadie para allá. Anoche se desalojaron a todos los residentes de esa área. En la ciudad de San Juan tenemos 70 viviendas, de las 70, 38 viviendas en la ciudad de Andover. Doña Ana, espérese que no se oye bien, como que se va la voz. Okay. Tenemos 70 heridos y de esos 30 y pico son. No, tenemos 70 casas quemadas. Ah, 70 casas quemadas, okay. 70 casas, de las 70, 38 fueron en la ciudad, en la parte norte de Andover y en la ciudad de Andover. Desgraciadamente, usted sabe que tenemos un niño
de 18 años que perdió la vida. Sí, sí. Sí. El Rondón se llama el niño, se llamaba el niño. Estuvimos esta tarde en el hogar del niño con los padres, Rosali y el señor Miguel Rondón. Sí. Dándome el apoyo y conversando con ellos, están devastados. Se le van a llegar para la República Dominicana el próximo jueves. El jueves. O sea, la próxima semana está llegando por la ciudad de Santiago. Sí. Y le van a enterrar y le van a velar en su casa, en un campo de Cotuí. Okay. Según dijo su papá, ahí no hay funeraria, pero lo van a hacer en la casa materna. Sí. Doña Ana, ¿tiene el nombre de algunos otros heridos? ¿Tiene nombre de algunos otros heridos dominicanos? No lo tenemos. La situación ahora mismo está controlada. Lo único que el alcalde esta tarde dio una rueda de prensa hace unos minutos, donde se está quejando en la compañía de gas porque no ha actuado rápidamente. O sea, tenemos muchos dominicanos, muchos latinos, pero más dominicanos, porque usted sabe que es un área de muchos dominicanos. Sí. La tenemos en hoteles, en Chester, en escuelas. Hay tres refugios, tres escuelas. Sí. Donde nos están abordando, pero supuestamente la Columbia Gas, que es la compañía, está trabajando muy lento, y el alcalde, el gobernador acaba de declarar la ciudad de madre de emergencia. Porque le están dando un plazo hasta mañana y luego van a buscar otra compañía que resuelva la situación. Bueno, muy bien, gracias. Doña Ana, pues muchísimas gracias, doña Ana Grateró, excelente vicecónsul. Sí, excelente, igual, sí, son muy buenos esos funcionarios de Boston. Gracias, doña Ana Grateró, vicecónsul. En Boston, ay, sí. Entonces. En Lawrence y Andover. Fue el problema, dominicanos todo, dominicanos. ¿Crees todos que pueden llegarnos informaciones? Ojalá que no sea así, claro, de que haya heridos dominicanos. Y usted puede ir a Bellas Artes también esta noche. Esta noche a Bellas Artes. Orquesta de señoritas a partir de las 8:30. Sí. Todavía está a tiempo de encontrar algunas locaciones para hoy y para mañana. Para ver este maravilloso espectáculo, que esta de señorita, 7 actores, magníficamente. ¿A qué hora, Pedro? A las 8:30 salimos al aire. Perfecto. Ha creado mucho interés. Sí. Fue todo un éxito la anoche. La prensa le ha dado un gran respaldo. Eso lo dijo Nivelca. Si usted es lo que gusta después de la medianoche ir a correr como un loco, borracho por el malecón, ¿qué? Malecón estará cerrado a partir de la medianoche. Una decisión del ayuntamiento. Prevención, porque habrá lluvia por la medianoche, el amanecer, mañana. Y si hay que se tomar, quiere ir yo, la váyase, para que se acabe de ahogar. ¡Cojones! Así que somos los dominicanos. ¡Cambio para Mauricio! Okay.